Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Escenario Privado, esta serie de conversaciones en profundidad con los grandes artistas que visitan y que se presentan en el Teatro Municipal de Santiago en el marco de su temporada artística, en este caso del año 2023. En esta ocasión tendré el placer de conversar con una gran artista, una mujer que ha sido conocida a lo largo de la historia como la Calas de la danza, que cambió la manera de interpretar los ballet dramático en escena, y parte de esa historia estuvo asociada con el coreógrafo sudafricano John Cranko. Esta apertura de temporada con el ballet Romeo y Julieta, que tendremos en unos pocos días con el ballet de Santiago, se enmarca dentro de los 50 años con los que se rememora o recordamos de la muerte y la partida de John Cranko. Marcia Aidé, muy bienvenida, Marcia. Gracias, Carmen Gloria. Marcia, te quiero invitar a viajar para ir un tiempo atrás y recordar a este gran artista que fue John Cranko, un hombre que fue decisivo en tu carrera y tú decisivo en la de él, y ya veremos por qué. ¿Quién era John Cranko? John Cranko, la primera vez que lo vi, yo tenía 16 años y estaba en Londres. Y había esa persona que era muy, muy especial, la manera como se vestía, como caminaba, como hablaba, y era ya conocido como el nuevo talento en la coreografía. Uh-huh. Y yo me fascinaba de verlo a él cuando trabajaba en Inglaterra, y de verlo a él como caminaba, como era, como se vestía, era muy, muy especial. Y yo no sabía que ese hombre iba a ser el que me dio la carrera que yo hice. Empezó con él. ¿Cómo era él? ¿Qué carácter tenía? ¿Era fácil, difícil? Era un carácter que podía ser difícil y podía ser muy fácil. Uh-huh. Era un carácter que tenía una visión de la vida muy muy especial. Y él, como hombre, como vivió, como pasó toda su infancia, que tenía una relación muy, muy fuerte con su papá, pero la mamá, él no tenía relación ninguna. Mismo en los años que trabajé con él, que hablaba de su mamá poco, y cuando hablaba, no le gustaba hablar. Uh-huh. Y cuando invitó a su mamá para venir a Stuttgart, él decía: Marcia, tú tomas cuenta de ella, sale con ella, vas a cenar con ella, porque él no quería tener nada con ella. Y si fue también una persona muy sufrida. Uh-huh. Y él, por ejemplo, era en Inglaterra era para él su casa, su país. Él entendía los ingleses, tenía grandes amigos allá. Bueno, sudafricano, por lo tanto hay una presencia inglesa en Sudáfrica muy fuerte, ¿no? Como... Pero sus amigos más fuertes eran todos ingleses. Uh-huh. Él entendía la mentalidad inglesa. ¿Tenía el humor inglés? Tenía un humor inglés y tenía también una manera de cortar las situaciones muy inglesas. Uh-huh. ¿Y se notaba cuando coreografiaba ese humor inglés, por ejemplo, no, Marcia? No, ahí no. Ya era otra cosa totalmente diferente. Ahí no había nacionalidad. Uh-huh. Era algo que era otro mundo, pero que él tenía ese humor inglés, tenía ojos azules así grandes, una nariz más grande. Y desde que vi el primer trabajo de Cranko en Londres, uno de ellos fue The Shadow, que uh-huh. era con la Svetlana Beriozova, con Philip Chatfield. Uh-huh. Me fascinó la manera como él mezclaba los pasos, porque en esa época el gran coreógrafo en Inglaterra era Ashton. Uh-huh, claro que sí. Y este era un joven que estaba con Macmillan, eran los dos, uh-huh. que estaban empezando el camino. Y ellos siempre dijeron después que no querían a Ashton, porque Ashton nunca fue generoso con los jóvenes coreógrafos. Mm. Por eso que Cranko
todo el tiempo que fue el coreógrafo, el gran coreógrafo en Inglaterra y en Alemania, uh-huh. abría las puertas a todos los otros coreógrafos y ayudaba a los jóvenes coreógrafos. Porque él siempre dijo, Ashton no fue generoso. Ese fue un sello que mantiene incluso el Ballet Stuttgart hoy día, ¿cierto? Con sí. festivales de coreógrafos jóvenes. Él dijo, yo no quiero hacer para los jóvenes coreógrafos lo que Ashton hizo conmigo, que no me abrió las puertas. Y Macmillan decía la misma cosa. Ahora, él no comenzó de inmediato con los ballets narrativos y dramáticos como Romeo y Julieta, ¿cierto? Empezó con... ¿En los albores de su carrera? No, cuando yo estaba en Inglaterra, él ya había hecho El Príncipe de Pagodas para la Svetlana. Uh-huh. Él ya había dejado que no era un ballet abstracto, era un ballet de historia. Creo que ya tuvo siempre Pineapple Paul, por ejemplo, uh-huh. que es muy divertido. También era una historia. Creo que siempre era más para los ballets de historia. Uh-huh. Y empezó eso joven. ¿Y cuándo lo volviste a encontrar? Porque primero fue en Londres, tú tenías 16 años. Ahí lo vi por la primera vez. ¿Y después de eso, cuándo te reencuentras cuando con él? Cuando estaba con el Marqués de Cuevas, en la compañía del Marqués de Cuevas. Porque el Marqués ya tenía una visión de lo que quería. Ya sabía que había ese joven coreógrafo en Inglaterra que tiene talento. Y él trajo el John Cranko para crear algo para su compañía, que era el ballet del Marqués de Cuevas. ¿Y qué creó John Cranko para el Marqués de Cuevas? Que yo me acuerdo, el nombre era Cat's Cradle. Y era de verdad, él llegó, y cuando llegó ya todos quedaron así, porque era un tipo totalmente diferente. Uh-huh. Y yo estaba en la compañía y él no me puso en su ballet. Ah, no estabas en el reparto para... No. Él no se acordaba de mí. Cuando yo lo vi después en Stuttgart, él dijo, Marcia, tú estabas en el Cuevas. Yo dije, George, yo te miraba todos los días, estaba en todos tus ensayos. Quería aprender todo y miraba cómo trabajabas. Uh-huh. Y ahí fue... Yo no te vi, era la cosa de él, yo no te vi. ¿Y eso, y cuando hizo ese trabajo para el Marqués de Cuevas, igualmente lo aprendiste, aunque no estabas no, en el...? No, yo aprendía todo sentada, porque claro, yo no era de las mejores. Claro, estabas empezando. Estaba empezando, entonces yo sentaba y aprendía todo por acá, ¿no? Yo sabía todo, pero estaba en todos los ensayos. Miraba todo. O sea, lo observaste mucho a él trabajar. Mucho. Y me fascinó. A Rosella Hightower, que era la primera bailarina también, que no estaba en el ballet de Cranko, pero también. Ella siempre decía, este va a ser un gran coreógrafo. Tanto que después, cuando yo me fui para Stuttgart, Cranko llevó a Rosella para trabajar con la compañía. Entonces, tú estuviste en la compañía del Marqués de Cuevas, un personaje además muy llamativo, chileno. Hay un libro que se publicó hace poco de Jorge Marchán Lascano, que lo toma como personaje principal, un gran personaje, como tú bien dices, poco conocido tal vez en Chile. Acá lo conoce. Pero muy, sí, poco. Eso me duele, porque yo amaba el Marqués de Cuevas. El Marqués para mí... No me quería tanto como en el principio, pero a los pocos fue creciendo y me abría las puertas y hablaba conmigo y tenía interés porque él veía que yo estaba siempre aprendiendo todo. Cuando llegamos una vez en París, pero eso ya es otra historia. No importa, pero si te mola ya que es un chile en el que está entre medio, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Cuando llegamos para el estreno en París y tal, estaban haciendo... La Sonambule. La Sonambula. Que era el ballet, un ballet de Balanchine. Y que tiene el papel principal, que es la sonámbula, y el otro papel, que es la coqueta. Ajá, por supuesto. La sonámbula como hacía en la ópera. La virúbova, la grande virúbova, y la coqueta hacía una de las solistas, Daphne Dale, que era una belleza. Y la coqueta tenía 5 reemplazantes que estaban aprendiendo ese rol.
Llegamos a París, la gran, siempre en el Teatro Champs-Élysées, la gran noche. El estreno, ¿no? El estreno. Llegando todos los famosos. Un día antes, en el ensayo general, no había Daphne Taylor. Se había enfermado. Estaba no sé con quién, con bronquitis. La segunda, María Santa Esteban, no estaba. La tercera, Beatriz Consuelo, también no estaba bien. Las cinco, la cuarta era Lilian Van de Velde. Ajá. Y la quinta, no me acuerdo quién era esta, la quinta. Pero María Santa Esteban, la Lilian Van de Velde, todas ellas. No había ninguna. Estaban enfermas, o el pie, o lo que era. Y el marqués se sentó con toda la compañía. Él dijo, ¿quién sabe el rol? Yo dije, Y el marqués miró y dijo. Y miró a los maestros de baile. Y los maestros de baile, todos dijeron, si ella dice que sabe, es porque lo sabe. La puedes poner sin ensayo que ella lo sabe. Tomás. Y así entré haciendo con Nicolás Polachenko, que era el gran primer bailarín de la compañía, yo haciendo la coqueta. Wow. Con siempre un lista. En el escenario. ¿Y qué tal fue? Ah, fascinante. Yo me tiré nerviosa, pero me tiré y hice todo. Hiciste todo. Y ahí no paraste nunca más, ¿no? Con... Bueno, ahí el marqués tenía confianza en mí. Y la otra cosa que el marqués quería, que yo siempre cuando había las grandes fiestas, que yo fuera también. Con mi compañero, que era un cubano, Alfonso Catá, que era mi pareja en esa época. Y que él ya estaba siempre bien vestido. Y yo, claro, mi mamá me mandaba todo lindo. Y cosas, y dijo, siempre dijo, Marcia, muy bien vestida, por favor. Cuerpo de baile, pero bien vestido. Es una gran compañía. Qué bien, qué lindo recuerdo. Y todo eso sucedió mientras de alguna manera ya se cortaba el momento en que tú te ibas a encontrar con John Cranco. ¿Cuándo dejas el Marqués de Cuevas, una compañía que fue tan importante para ti? Cuando él falleció. ¿Qué pasó? Él falleció y yo dije, sin el Marqués no quiero quedar. Porque esto va a cambiar. Esto va a cambiar, no van a. Quien tomó fue Raimundo Larraín, otro chileno. Raimundo Larraín. Yo amaba a Raimundo, pero no sentí que él podía ser un director. Entonces yo dije, quiero irme. Y Rosella Hightower dijo, ¿por qué no vas a Stuttgart? El John, que estaba acá, está tomando esa compañía. Ajá. Ella me dio una zapatilla de punta para que yo hiciera la audición. Y dijo, va. Y también mi pareja se había enojado con el marqués, Alfonso Catá, que era un tipo lindo. Alto, precioso, buen bailarín, que venía de muy buena familia. Él se fue, llegó a Stuttgart, entró por la cantina y estaba Cranco, como siempre, en su mesa ahí, hacía crossword puzzles. Palabras cruzadas. Palabras cruzadas. Y estaba haciendo sus palabras cruzadas. Cuando mira Alfonso que entra en la cantina y Alfonso llega y dice, señor Marqués, señor Cranco. Yo estaba con el Marqués cuando usted estaba haciendo pero me peleé con el Marqués, entonces yo quería trabajar con usted. Él dijo, tienes un contrato. A lo mejor se acordaba de él, Marcia. Puede ser, ahí puede ser. Puede ser. Y fue ahí que Alfonso entró en la compañía e inmediatamente quería llevarme para allá. Y te dijo, vente, y tú y ahí... dijo, Marcia, viene. Tenemos el Cranco, aún tiene algunos puestos. Lugares, algunos puestos. Y yo dije, bueno, yo voy, pero para el cuerpo de baile siempre, ¿no? Y Rosella me dio los zapatos, entonces tomé un avión y fui... Llegué a Stuttgart, y cuando llego a Stuttgart, está Alfonso y está Cranco, sentado con Alfonso, me esperando en el aeropuerto. Yo dije, cosa extraña. Y Cranco dijo, Marcia, yo estoy aquí porque el Alfonso habla muy bien de ti. Y
que tú estabas en la compañía cuando él, cuando él estaba haciendo el ballet. El ballet Cat. Y yo no te vi, yo no te vi. Entonces yo quería verte ahora para ver si me acordaba de ti, pero no me acuerdo de ti. Wow. Es extraño que no te vi. Entonces dije, bueno, no sé por qué, ¿no? Y el día siguiente, entonces, John dijo, viene a hacer clase. Y yo me vestí toda. O sea, que no tanto, una audición fue verte en clase, ¿no? Verte solamente en la clase. Claro. Pero Alfonso ya había dicho a John, John, ella tiene el talento para ser una gran bailarina. No solamente el talento, pero tiene la cabeza, las ganas, el coraje. Y claro, dije, ¿cómo es que no la vi? Entonces, el día siguiente, me cambio, estoy en el estudio, y normalmente, quien daba clase era Peter Wright, o Ann Williams, o Alan Beer, pero Cranco no daba clase. Ese día Cranco fue a dar clase. Bueno, disculpa Cranco, pero voy a decir la verdad. Él era un coreógrafo fantástico. Pero pésimo maestro. Para dar clase, por favor, no. Porque él hacía coreografía claro. Que no era para... Para prepararse, entrenar y... No, él hacía coreografía con los pasos. Entonces, los brazos que ponía y de los pies. Hacía un gran batman que se hace al fin de la barra. Era el segundo paso, ya hacía un gran batman. Entonces, pero yo hacía todo. Muy ordenada. Llegó un momento en el medio, el centro, que él dijo, le encantaba batería. Y él no era bailarín, él aprendió, pero no era un gran bailarín. No es que podía enseñar cómo hacer el paso. Uh-huh. Y él dijo, ¿por qué no hacemos esto? Y salió en una diagonal que hacía... Ok, vamos. Y nadie se puso. Porque nadie alcanzó. Porque nadie entendió nada. Yo no entendí también, pero entendí lo que él quería. Como la dinámica que él como quería. Como la dinámica. Nadie. Yo. Dijo, ve, marcha, va. Y salió la música y yo fui como una fuerza. Pero inventando tú también ahí, no, como. Haciendo más o menos lo que él quería. Y él dijo. Ese momento yo te vi. Ese momento yo te vi y yo vi que era la bailarina que yo quería. Porque tú no estabas hecha. Yo podía moldearte un poco. Como mi bailarina, él dijo. Y dijo, bueno, mañana tienes que hacer la audición en el escenario, te voy a dar un tutú, hay una corona. Y dije, ¿qué sabes tú? Yo dije, bueno, yo hice con el Marqués, las últimas cosas fue la Bella, yo tengo la variación del último acto, una variación del primer acto, pero no tengo nada más. Él llamó a su partner, a su primer bailarín, Rey Barra. Rey Barra. Y dijo, Rey, ensaya con ella, más, ¿tú sabes el padre de la Bella? Dijo, claro, hace 6 meses que estamos bailando la Bella como con el Marqués. Claro. Pero nunca lo hice. Dijo, Rey, tú ensayas con ella y después vamos a hacer en el escenario. Yo dije, por Dios, qué cosa más difícil para entrar en esta compañía. Y cuando entré en el escenario, enorme ese escenario, yo vi que estaba, como estamos sentados ahora, estaba Cranco, estaba Sheifa, que era el director de todo el teatro, Maya, que era el director de La Plata, y Fritz Höfer, que en aquella época era el director de los jóvenes coreógrafos, de un grupo, ¿no? Y Cranco. Yo dije, por una cosa enorme ese teatro, ¿no? Entré, pusieron luces, el piano, y dijo, empieza el padre de... Yo te juro que yo temblaba de la cabeza hasta los pies, pero iba. En el medio del Padre de cuando fui a hacer el famoso... El Fish, es el sí. Mi parte Rey tenía su... ¿Argolla? Un anillo. Un anillo.
El anillo entró en mi tutú atrás, en el cierre del tutú, entró. Y él hizo así, rompió el tutú y yo, continuamos. Quiere decir, mi audición no fue de las más grandiosas. Pero fue una prueba de... Yo dije, por favor, ¿cómo? ¿Cómo? En el final, yo vi en un momento que creo que dijo, haga ahora tus variaciones. Y estaban todos acá hablando con él y Cranco salió, saltó y fue a frente y quedó solo. Y ahí entonces yo hice las variaciones. Después él vino al escenario y dijo, Marcia, va a tu camarín que yo tengo que hablar con el jefe. Que era el chef. Que era. Y tú dijiste... No, yo esperé una hora, dos horas. De pronto yo ya dije, yo ya estaba desesperada. De pronto entra Cranco. Él dijo, tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres? Oh. Yo dije, no sé. Él dijo, bueno, entonces te digo, no tengo contrato para ti, para el cuerpo de baile. ¿Y tú? Oh. Y yo dije, ay, por Dios, que por lo menos tenga uno como estudiante o algo. Él dijo, pero... La buena noticia, tú eres mi primera bailarina y aquí está tu contrato. ¡Wow! Gloria, yo me quedé. Me imagino, impactada, ¿no? Impactada porque él era una persona, él. Claro. Y el director del teatro dijo para John, John, yo te quiero mucho, pero a esa chica no quiero acá en el teatro, no. Eso te iba a preguntar. ¿Qué? Yo era la chica. Dijo, no es bonita, no creo que tenga mucho talento, no tiene técnica, no es conocida, entonces, ¿por qué la quieres? Y John dijo, chef, tú me das el contrato de primera bailarina de ella, o yo me rompo mi contrato y me voy. Listo. Y eso yo nunca me olvidé. Que un hombre me vio algo, los otros que estaban ahí ninguno. No me querían. Decían que yo no tenía nada. ¿Cómo una vez que ya estabas adentro después de esta historia, audición magnífica en el sentido de todo lo que tiene? No, eso cambió mi vida. Yo ya trabajaba mucho, yo era una persona muy trabajadora. Pero cuando él me dio ese contrato, yo dije, un hombre me quiere y está acá. Era mi vida. Por yo supuesto. Para Cranco, yo hacía cualquier cosa. ¿Cómo trabajaba él? ¿Cómo trabajaba contigo? Conmigo, la primera cosa que hice fue la Dame el Bufón. Pero la Dame el Bufón ya estaba hecha en el Saddle's Wells. Ajá. Ya había sido creada la obra. Y creo que para mí también, Antígone, no era para mí, pero era para la otra primera bailarina que aún estaba en la compañía y ella se hizo mal al pie. Entonces yo hice la Dame y el Bufón y esa creación de Antígone con la música de, ay, ¿cómo era ese? De ese griego que falleció ahora, que hizo Zorba. Ah, sí, ya nos vamos a acordar. Ese. Sí. Y con la Dame el Bufón, yo, él de verdad fue la única vez que tomó tanto cuidado de explicarme todo. Es como que él quería que yo entendiese lo que él quería de mí. ¿Y qué te decía? ¿O qué empezó a cambiar y moldear tu mente para poder ser su gran musa? La cosa es que no es que cambió. Era lo que yo quería, yo también. También. Yo no quería ser una bailarina normal. Yo quería ser una bailarina que bailase como la Rosella Hightower, que nunca estaba cansada, podía hacer todo técnicamente, pero no se veía esfuerzo en nada. Eso te inspiraba y tú querías hacer así. Yo quería eso. Y yo fui a Rosella cuando estaba en el Marqués de Cuevas, y yo dije, yo quiero bailar como tú. Y él dijo, si tú quieres bailar como mí, empieza a hacer yoga. Te dijo. Todo es la danza, respiración.
no baila con la musculatura, baila con la respiración. Entonces ya en el Marqués yo tenía la visión de cómo yo quería bailar. Rosella era libertad, los brazos era, no tenía nunca una posición. No era bonita, no tenía pies bonitos, pero bailaba de una manera que me inspiraba y yo dije, yo quiero ser así. Y cuando encontré a Cranco, eso es lo que Cranco quería de su bailarina. Entonces yo ya estaba empezando mi camino sin saber que ese camino era lo que Cranco quería. También quería. ¿Cómo fue? Y ahí fui, fue, pero él siempre decía, cuando bailé La Dama y el Bufón, él dijo, Marcia, hay algo que aún no veo en ti, no veo en ti, la misma cosa. Igual que difícil que te digan eso, ¿no? No sé, no es fácil. No, no. Y mismo cuando hice Romeo, cuando estaba haciendo Romeo y Julieta, y decía, Marcia, estás vestida de blanco, tienes la luz, pero no te veo. Y eso para mí, yo decía, ¿cómo no me ve? ¿Qué es lo que no me ve? Entonces yo cambiaba maquillaje, o no sé, yo me buscaba tanto a la respuesta de lo que él me estaba diciendo. Y cuando llegó un día que algunos me dicen que fue en el estreno de Romeo y Julieta, pero yo creo que fue después que él vino en la cantina, me abrazó, me besó y dijo, hoy te vi. Y en la cantina dijo, hoy la vi. Y después nunca más me dijo nada. ¿Cómo fue el proceso de creación de Romeo y Julieta? Vamos un poquito a Romeo y Julieta. ¿Un rol fue creado para ti? Sí. No quería que yo leyera Shakespeare. No quería que yo viera películas de Romeo y Julieta, nada que estuviera conectado con Romeo y Julieta. Él quería solamente que yo lo mirara a él. Y él me miraba, me decía lo que quería y yo hacía. Quería tu Julieta. Él siempre dijo, tú no eres la Julieta de Shakespeare, tú eres mi Julieta. Entonces tú vas a ser como yo veo Julieta. Y cuando él decía algo, yo ya entendía lo que quería y ya salía. Y cuando salía, era lo que él quería. Entonces para mí, trabajar con él, él me daba un empujón, yo iba y él decía, es eso que quiero. Probaban, ¿no? Tú lo ayudabas a él a ver lo que él tenía en la cabeza, probablemente. Y él decía, ¿no?, siempre, es eso que quiero. No, pone el otro antes y este después. Y fue creando para mí. Y era cuando, por ejemplo, fue el tercer acto. Te iba a preguntar. Él quería decir, él tenía una fascinación por pelo. Yo tenía el pelo largo y negro. Entonces él tenía esa fascinación, él quería, porque él amaba Margot Fonteyn. Entonces él. Una bailarina muy distinta a ti, hay que decirlo, ¿no? Sí. Y él quería, él decía siempre: Fonteyn es una de las grandes bailarinas. No era su bailarina, no era lo que él quería de una bailarina. Entiendo. Pero el respeto que tenía por Fonteyn era impresionante, impresionante. Y le gustaba que tenía ese pelo negro, la piel blanca, tenía los ojos negros. Entonces veía un paralelo de cómo yo era, ¿no? Y en el tercer acto, ¿me decías que algo? En el tercer acto, el principio del tercer acto, cuando abre el telón, y estás en la cama con Romeo, que pasaste la primera y única noche con el Romeo, él quería que Rey Barra, que era el Romeo, tomase mi pelo y empezara a jugar. Y él dijo, no, Rey, no, eso no es, no. No, espera, sale, yo lo hago. Entonces él se tiró y me puso a mí acá
Y ahí entonces explicó cómo quería. Quería que tirar el pelo hasta arriba, dejar caer. Después tomaba otra vez el pelo y ahí ponía un dedo e iba mirando el pelo. Y durante todo el ballet, siempre la Julieta tocaba el pelo de Romeo. Cuando en la madrigal, que es el momento cuando ellos se ven por la primera vez y que Romeo quiere besar la mano y que ella dice que no y después da otra vez la mano, cuando él pone acá la cabeza, ella va al pelo. Ahí entra la madre, entonces saca. En el balcón, antes que él haga la variación, yo siempre iba en el pelo también. En el medio del balcón, que es un momento que Julieta está de rodillas y Romeo se tira al suelo y pone la cabeza acá, él decía, vas a tocar el pelo, y él ya se levantó. Todo era siempre con pelo. Tenía una fascinación con eso. ¿Qué recuerdas de la creación de la escena del veneno, que es muy dramática? Y el veneno era una de, fue que él dijo, más el tercer acto, tienes el pas de deux, que aún eres una bailarina. Pero el momento que Romeo se va, tú no eres más bailarina. Tú eres una actriz. Entonces, tienes que ver cómo caminar, cómo correr, cómo tomar el veneno. Es como que si tú estuvieras hablando todo. Y es eso que fue un aprendizaje tan importante, de saber cuándo uno era la bailarina y cuándo uno era la actriz. Y después, con el tiempo, la actriz y la bailarina entraban juntas. Eso te iba a decir, ¿no? Porque parecían disociadas ahí, pero tú, la parte actoral fue una parte central de toda tu carrera como intérprete. De mi vida. Entonces, claro, todo el tercer acto de Romeo, la Julieta no baila. Hace un pas de deux, pero después todo es drama. Entonces, cuando después entró el Onieguer, la Tatiana, yo ya estaba mezclando las dos cosas. No es que acá yo era actriz y la bailarina. No, la bailarina y la actriz era una. Y después con la Fierecía, que fue la comedia, eso fue una cosa que cambió mi vida. Ahí tenías que ser tu beta graciosa, ¿no? Sí. Que no la descubriste hasta que hiciste la Fierecía. Yo no era cómica antes, no. No era, no, y no sabía ser cómica. Y cuando Granco dice, este ballet vas a ser, es cómico el ballet, porque él en ese momento estaba muy feliz en su vida. Fue un año que Granco estaba enamoradísimo de un muchacho que fue así con Granco. Él estaba tan feliz. ¿Cuánto tiempo antes de morir fue eso? ¿Mucho? ¿Cuánto tiempo? Eso, ¿cuánto tiempo antes de que Granco muriera fue? Estás hablando de... Espera, el estreno de Fierecía, fuimos a Nueva York en 69. Uh-huh. Y después, cuando ya volvemos de Nueva York, la familia del muchacho que estaba con John, no aceptaba esa relación y se separaron. Pero ahí fue el momento más feliz de la vida de John cuando estábamos creando la Fierecía. La Fierecía. No era mi momento, porque yo para entrar en esa Fierecía sufrí, que fue un horror, porque no entendía cómo ser cómica. Entonces yo miraba todas esas películas que había de los grandes cómicos y digo, pero no, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué recuerdos tienes del estreno de Romeo y Julieta, Marcia? ¿Llegó el ballet redondito o no? ¿O estaba terminado? Romeo y Julieta fue una cosa. Pero eso, Romeo y Julieta, Granco ya había hecho, antes de ir a Stuttgart, ya había hecho para Carla Fracci en la Scala. ¿La misma versión, no? Era otra versión. Otra versión. Pero fue la primera versión que hizo. Y cuando John estaba buscando la bailarina que él quería para sí mismo, pidió a Carla Fracci.
Calafate dijo, ah, Stuttgart con Milano, sí, no. No quiso ir. Anya Linden, que era una de las solistas que creo que amaba en el Royal Ballet, uh-huh. también no quiso uh-huh. ir. Sonia van Beers, que era del ballet holandés, ya, también tampoco no quiso ir. Fueron tres o cuatro bailarinas que Cranco quiso llevar, que ya eran tal vez lo que él pensaba que iba a ser su bailarina. Uh-huh. Y después apareciste tú. Por suerte, después fui yo. Y los años después con Carla Frache me dijo, después que Cranco hizo esa carrera y me hizo no sé cuántos ballets, ¿no? Claro. Todos que eran de Carmen y la fierecía y eso. Y se arrepintió ella, ¿no? Ella se arrepintió. Y ella dijo, Marcia, yo me arrepiento de no haber ido con él. Hay otra historia también interesante, nos estamos saliendo un poco del tema Romeo y Julieta, pero vale la pena. Onieguin, ¿para quién iba a ser creado? Porque esa historia se sabe poco. Onieguin, cuéntanos eso. Quería crear para Rudolf Nureyev, Onieguin. Fontaine, Tatiana. Antoinette Sibley, Olga. Anthony Dowell, Lenski. Que eran los grandes en el Royal Ballet. Claro. Ahí ya era el Royal sí, Ballet. Sí, claro. Y Cranko fue para Londres, llegó al Board of Directors y presentó su proyecto. Y el Board of Directors dijo, John, ¿estás loco? Porque Onieguin es una de las óperas más conocidas y más lindas. Así y tú es. Quieres hacer un ballet acá con nuestra compañía de Onieguin, no, de manera ninguna. Y él entonces volvió a Stuttgart y dijo, a trabajar. Vamos a trabajar. Pero fue un camino difícil, porque Onieguin, Rudy estaba en el máximo, en el claro. Bailaba como un dios. Mm. Y el rey que iba a ser el segundo Onieguin en Stuttgart, Rebara, ya estaba en el final de su carrera. Ah. Tuvo problemas de Aquiles. Uh-huh. Tatiana, Margot, ya estaba en el final de su carrera. Y yo estaba en el principio de mi carrera. Que si Cranko tuvo que cambiar toda la idea que él tenía, porque es claro, por Rudy Onieguin iba a hacer no sé cuántas variaciones. Sí. Porque y complejas todas. No iba a ser para no, Dios. Claro. Entonces yo creí, eso fue un trabajo difícil para John, de reorganizar todo lo que él ya había preparado pensado mentalmente para ese Onieguin. ¿Cómo se enteró Nureyev de que es? Porque él no supo, eso no. Hasta que conversó contigo años después, ¿correcto? Años después, cuando yo estaba haciendo, que me llevó para hacer Raimonda, con él en Zurich, uh-huh. y Rudy era muy cómico, ¿no? Porque Rudy, después, siempre, cuando yo bailé con él, él me llevaba a comer. Y me llevaba a comer en los mejores restaurantes. Uh-huh. Llegaba la primera vez que fue cuando yo hice Lago con Rudolf, uh-huh. La versión de Papa Berenzón, ¿sí? En Zurich. Uh-huh. Rudy dice, Marcia, now eat. Claro, me llevó al restaurante más caro que había allá en Zurich. Ah. Y yo sentada con él. Y él dijo, vodka. Marcia, ¿qué quieres tomar? Agua. Yo quiero agua, una agua mineral. Él dijo, Marcia, grande bailarina, no con agua. Agua. Vodka y después vino blanco. Vino blanco. Y tú sabes que yo trabajé con él 3 meses en ese... ¿En ese lago? En no, ese lago. No, en lago. El lago fue el principio. Ah. Después trabajé con Raimunda. Ah, y Raimunda. Fue ahí que aprendí a tomar vodka. Yo no me gustaba tanto de vino vodka, blanco. Pero una mujer pequeñita. Sí. Y tiene vino blanco. Yo no gustaba de vino, pero aprendí a tomar vino. Con él. Y él dijo, el día siguiente, pone lana, transpira, y ahí bota. Entonces, otra vez a la noche, vodka. Y él dijo, no puedes, bailarina, grande bailarina, tienes que vivir de todo, para saber a dónde estás. Que era la misma cosa que Cranko decía. Y ahí, vodka mediante, o vino blanco mediante, él se enteró.
que... Eso fue... ¿O no? ¿O no, no fue? Eso fue antes. Ah. Eso yo estaba con él en el... haciendo el Raimondo. Sí. Y estábamos cenando, ¿no? Y yo dije, Rudy, siempre Rudolf estaba interesado en saber cómo era Cranko, cómo trabaja Cranko. Y yo dije, Rudy, ¿tú sabes que Cranko quería haber hecho Oniegan para ti? Él se puso como una fiera. Los ojos así. ¿Cuándo fue eso? Yo dije, bueno, él fue al Board of Directors, él quería hacer y dijo que era para ti, para Margot. El día siguiente, él salió de Zurich, tomó un avión, fue para Londres y quería matar a todos los directores porque no perdió el papel que él más quería hacer, que era Oniegan. Y nunca lo bailó después, ¿no? Nunca cedió. Nunca. Marcia, quiero preguntarte por una función que fue muy impactante para quienes la bailaron, tú y Richard Cragan, que fue tu pareja artística y pareja en la vida personal también por muchos años, y para todos los bailarines que en ese entonces formaban el Ballet Stuttgart. Y fue precisamente una función de Romeo y Julieta. No sé si quieres compartir ese momento tan personal, pero... El momento que Ricky y yo nos separamos, ¿no? Y eso fue en Nueva York. En Nueva York, fue en una gira. Nueva York y Washington, Washington primero. Ya estábamos juntos 16 años y yo amaba a Ricky, creí que iba a quedar para siempre con él, para mí. Porque yo con relaciones soy así. Estable. Yo no termino una relación. Yo voy trabajando hasta que, si llega un momento que no puede más, ahí tal vez, pero si no, nunca. Soy de romper algo, ¿no? Y ya está. Llegamos en el hotel en Washington y yo sentí que Ricky en el último tiempo estaba muy, muy dolido y estaba queriendo, es como que había un cambio en él, conmigo ya. Entonces él me llamó, me tomó las manos y dijo, Marcia, quiero decirte, no podemos más continuar juntos. Yo ahora quiero ser totalmente homosexual, que es lo que yo siento. Y te amo, te voy siempre a amar, pero no puedo más estar contigo. Fue un shock. Me imagino. Te juro, fue una cosa que me cortó todo adentro. Porque yo no había imaginado eso. Y nunca noté nada. Porque Ricky siempre tomaba cuidado para no hacerme daño. Y cuando fue eso, él dijo, yo dije, pero Ricky, estamos ahora en el principio de la temporada acá en Nueva York. En Nueva York y en Washington. Y él dijo, Marcia, no puedo. No puedo. Tengo que... Decírtelo. Tengo que ir a hacer mi camino. Pero no quiero separarme de ti en el escenario. Yo entendí, porque yo también no. Pero hacer Romeo y Julieta, que fue el primer que hicimos con la separación, hacer Oniegan, la fierecía era más fácil porque yo le daba claro. Tantos golpes. Y tenía otro tema. ¿No? Pero Romeo y Julieta... No, fue... Romeo y Julieta fue una cosa con la cena del beso, la cena... Ay, te juro, hasta el día de hoy yo siento. Y yo lloraba y al mismo tiempo desesperada. Hicimos un espectáculo. Y después hablamos y teníamos... Toda una temporada. Por delante. Toda una temporada. ¿Qué vamos a hacer? Y él dijo, Marcia, continuemos. Yo dije, sí, continuemos, pero yo no sé cómo. Pero continuamos. Y cuando salió, porque del momento que eso pasó, salió en todos los periódicos, ¿no? Que nos habíamos separado. Todas las ventas de nuestros espectáculos se dispararon.
no solamente se dispararon, pero había cola que estaban esperando. Y Hugh pidió que otros casos lo hicieran para que nosotros hiciéramos más espectáculos. El mundo ha sido igual siempre, Marcia. Como el tema personal de los artistas que uno admira terminan siendo tan atrayentes. Esperaban en la, ¿en la salida? En la salida, que ya no salíamos juntos, ¿no? Entonces yo esperaba el máximo posible en el camarín, que todos se fueran. En esa vez, en el principio, mi mamá no estaba. Estaba Dieter, y que me protegía. ¿Y fuiste capaz? Cuando yo salía, estaban todos esperando. Todos esperando. No es que yo diga, querían ver el sufrimiento, no, yo creo que de verdad ellos querían decir apoyarte, ¿o no? que me amaban de toda manera, y a Ricky también. Claro que sí. A Ricky también, porque yo siempre dije, no es culpa de él. Lo quería hacerme daño, pero la vida así es era. Así. Hay un momento que las cosas pasan, pero nos hicimos cada vez más fuertes juntos. Llevó 4 años que yo lo conseguía casi, y era la directora de la compañía. Entonces, quiere decir, yo no podía de pronto decir, ay, estoy sintiéndome. No. No hay. Si eres directora de la compañía, primero viene la compañía, y tú tienes que estar ahí parada, y si eres la cara de la compañía, tienes que estar ahí. No hay otra manera. Ese fue un quiebre en tu vida importante, fuiste capaz de seguir, de levantarte y de seguir adelante. Sí. Y otro quiebre importante fue la muerte de John Cranko. Es que iba a decir. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo ese fue? Cuando fue con Ricky, terminó la temporada en Estados Unidos, era en 73. Terminó la temporada en Estados Unidos, que fue la mejor temporada para Cranko. Que todos los periódicos dijo, es un gran coreógrafo. Que no es fácil en Estados Unidos, ¿no? ¿No? Porque mucha opinión. Y gran cuenta, se fuimos a cenar juntos con Egon, Ricky, yo, John, en un restaurante chino. Y en ese restaurante, John estaba hablando. Bueno, ahora, cuando vuelva, quiero hacer Otelo, que quería hacer para Ricky y para mí. Madame Bovary, que quería hacer para mí con Egon, y hablaba de todo lo que quería hacer, ¿no? Bueno, el día siguiente, Cranko fue de vuelta para Stuttgart con la compañía, y yo y Ricky fuimos para Brasil, para empezar, porque era comienzo de vacaciones. Y yo llego en Brasil, eran las 11 de la mañana, mi mamá me estaba esperando, fuimos todos ya para casa, Ricky estaba conmigo, y yo ya estaba arriba, deshaciendo la valija, cuando de pronto Ricky sube y dice, Marcia, tu madre quiere hablar contigo. Y bueno, bajé, mi mamá estaba sentada en la cama, y tenía una cara, yo dije, mamá, ¿qué pasó? Ella dijo, John falleció. Yo dije, ¿y tú qué? ¿Qué John? Dijo, tú John, Cranko. Y eso fue, era otro momento que yo no sé cómo sobreviví. Devastador. Y Ricky inmediatamente dijo, Marcia, volvemos esta noche. Y yo estaba como fuera de mí, Ricky también. Estamos cenando con él, y él viajó con toda la compañía y de pronto falleció. ¿Cómo seguiste ahí? ¿Cómo pudiste seguir? ¿O tal vez no quisiste un tiempo? Yo llegué a Stuttgart, claro, y fuimos para avión en el teatro, una gran celebración que hicieron para John. Y en el día que fue enterrado, se dice. Sí, enterrado. Enterrado. Estaba en una capela allá en Solitude. Mitad de Stuttgart estaba ahí de la gente, ¿no?
La capela había, eran pocos que estaban ahí. Y después, cuando terminó todo, yo me paré y fui para afuera porque quería irme. Yo quería irme, ¿no? Y de pronto, Carmen Gloria, yo veo que yo estoy parada y hacen una cola enorme que todos venían a saludarme. Yo sola, sola ahí. Es qué difícil. Si, no sé si yo era la... Como la viuda, esa sea la viuda. O la madre. O, y yo solamente daba la mano y me quedé, pero horas parada, Carmen Gloria. Y yo era como una gracias, máquina. Gracias. Y después toda la compañía, uno después del otro, pasaron, me dieron la mano, como que yo era ahora el crampo. Como pasaron todo de crampo para mí. ¿Te demoraste en entender eso? Porque de alguna forma fue así, finalmente. No, yo entendí que era un momento que era muy, muy doloroso, muy difícil. Yo quería irme. Yo quería irme porque aún venían las vacaciones. Uh-huh. Entonces yo quería volver a abrazar. A partir de nuevo, y claro. Antes de partir, la compañía se reunió y dijo, Marcia, tú tienes que ser la nueva directora. Yo dije, no puedo. No puedo, yo no puedo dirigir nada porque yo ni sé si quiero volver. Yo no quería más volver. Con Rick habíamos pensado de ir a Festival Ballet. A otra compañía. A otra compañía, pero... Y yo misma pensé que yo no quería más bailar. Yo dije, bailar ya no quiero más. Sin él no quiero. No quiero. Afortunadamente no fue así. Después encontraste la fuerza y... Después cuando llegó en Brasil, mi madre dijo, Marcia, mira todo lo que él hizo. Tú, Ricky, Eagle, son todas partes de la compañía, ¿qué quieren? ¿Van a perder todo eso? Y ahí volví. Y empecé, pero fue muy difícil. Sí. Fue muy, 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 muy difícil. Y no quise ser directora, de verdad, no quise. Fue ahí que yo salí para buscar a Glenn Tetley. Ah, claro. Yo amaba a Glenn Tetley también y era muy amigo de Cranco. Yo, la noche entera, Dieter y yo quedamos con él en Italia, en la cocina de la casa de él, hablando hasta que firmó el contrato, que era director. Entonces llegué y dije, bueno, ay, director. Él viene como director. ¿Y qué pasó? Él, no funcionó. No funcionó. No funcionó porque fue todo muy rápido. Claro, no hubo tiempo. No querían a Cranco, querían continuar Cranco, querían continuar. Claro. Y Tetley me dijo, Marcia, después de 2 años, él dijo, Marcia, no puedo. No me siento bien, no soy querido acá y quiero irme. Y se fue. Y yo estaba ahí. Ahí empezó mi camino como directora. Yo buscando un director, pero a los pocos me fui quedando. Y llévate. Marcia, ya cerrando, si yo no estuviera aquí hoy día, desde entonces hasta hoy, ¿qué le dirías? Yo le abrazaría, le daría un gran, fuerte abrazo y agradecer otra vez a él. Lo que yo soy hoy, él fue la única persona que vio eso en un cierto momento de mi vida. Después, cuando él falleció, los otros coreógrafos empezaron a ayudarme, a tomarme, pero él fue. Y hasta el día de hoy, para mí, Cranco está conmigo. Yo hablo con él, yo digo. Pero tuve una vida muy difícil, yo. Muy difícil. Pero era muy infeliz. Infeliz en su vida particular. Pero se le recuerda a través de todas sus grandes obras, ¿no? Y eso es una gran alegría también para él. Lo que digo es que yo no sé si John hubiera sido tan conocido como es hoy en día. Si hubiera vivido más. Si hubiera vivido. Porque él ya estaba buscando... Algo más. Algo más. Uh-huh. No sé si película o lo que era. Yo sentí que él siempre decía,
Marcia, tú vas a ser directora y yo hago todo lo que... Yo dije, estás loco, yo quiero bailar. Pero él ya... Y él me enseñó a dirigir una compañía. Él y el Marqués me enseñaron cómo encontrar un camino, cómo... Chile y Alemania, siempre en tu vida. Marcia, muchas gracias por tu generosidad de abrir tu corazón, tu historia y compartirla para recordar los 50 años de la partida de ese gran hombre, John Cranco, de quien vamos a disfrutar una vez más una de sus grandes obras, que es Romeo y Julieta, ¿cierto? Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias a todos quienes nos han escuchado y los esperamos acá en el Teatro Municipal de Santiago.